Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a continuar con el corte vikingo. La primera vez me lo hice rapado aquí a los lados, largo acá, las trenzas, pero pues aquí ya lo tengo como muy largo, ya no le encuentro forma al pelo. Voy a calviarme, voy a hacer el otro estilo de Ragnar Lothbrok, que lo usaba completamente rapado, pero con unas variaciones aquí a los lados, las cuales terminan aquí como en puntas. Y ya estamos con el parcero, entonces ahí con que viene el parcero más o menos nos va a ir mostrando cómo es el corte. Esto es Juan Sencillo, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita, estén pendientes de los nuevos contenidos. Entonces aquí lo que vamos a proceder es a emparejar el cabello aquí arriba con la 2 y con la 0, el paso que sigue es hacerle la demarcación del corte y ya empezar a desplazar a los lados. Tenía el pelo muy largo y era hora como hacerse un corte de hombre, porque lo tenía como un corte ahí de tía. Este corte, Kevin, es muy común que se lo hagan o con estas variaciones o cuál es el estilo que más se usa hoy en día. La verdad es un poquito raro que la gente se haga este tipo de corte. Más que todo, la gente lo que le gusta es la sombra. Ajá. La gente paga es porque la zona de sombra lo más excelente posible, más profesional. Entonces, más que todo, en eso influye que uno lo busque, ¿no? Es una influencia de estar un poquito en la sombra. Pero este corte casi no lo piden. La verdad, esta es creo que la segunda vez que lo hago. Pero sin la variación así bien marcado de algo arriba, sino también con el cabello largo. Ya. Ahí que es lo que se tiene que hacer, como la marcación, es como con la cuchilla ahí para que se vea bien la línea marcada ahí en punto. Sí, es colocar completamente el acero y tratar de hacer la línea lo más parejo posible, que se vea igual en ambos lados. Que pronto no vaya a caer un lado más arriba que el otro porque no me va a ver estéticamente bien el cuerpo. Claro, es como más precisa, ¿no? Sí. Es algo parecido a Ragnar, así. ¿A Ragnar? ¿Lo has pillado en la serie? No, solo han dicho el parcero que me dijo la otra que le hicieron corte. Él me dijo que le hicieron corte de man y yo, pues, ¿quién es eso? Una fotico exactamente, vamos como lo mostraste. Pero queríamos así, solo bueno, que ahí por lo menos, ahí lo que me está diciendo el parcero Kevin, que la primera vez que la persona se lo pidió fue precisamente inspirado en Ragnar Lothbrok. Pues Netflix no me está pagando nada por esto, pero les recomiendo que se vean esa serie, tiene una buena trama, si les gusta las historias celtas de los vikingos, es muy buena. Y pues aquí les da estos estilos también que son un poquito fuera de lo común. La mayoría de barberos sí aplican más el hacer las sombras, que es lo que está ahorita en tendencia, pero lo importante siempre es uno buscar un estilo diferente, algo que no todos lo usen.
eso es un estilo que va acorde al gusto de las personas. Yo porque quise dar un cambio, quise estar así, con el pelo así pelado, me gusta pasarme la mano por la cabeza y que se sienta esa sensación de estar así peladito. Entonces, y también para que los fanáticos de la serie puedan basarse, para que tengan un estilo, obviamente acompañado de barba. Aquí ya va a pulir la barba, ahorita ya esto ya es acorde al estilo como ustedes la quieran tener. Yo me la voy a dejar nada más un pasoncito aquí por los lados y pulir un poco acá como para llevar el estilo bien de Ragnar, como lo mostré en el video que está acá, que lo van a poder ver cuando lo tenía largo y con trenzas. Bueno amigos, aquí ya terminamos el corte de Ragnar Lothbrok, ya aquí calvo, aquí está como el estilo como viene en la marcación y que termina aquí así en punto. Y pues se pule un poquito la barba, ya ustedes deciden si la quieren dejar larga, si la quieren dejar corta, pero pues para que vaya acorde al estilo tiene que ser un poquito larga aquí abajo en la chiva. Bueno, espero que les haya gustado este corte, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita y estén pendientes siempre de los nuevos contenidos y espero que les haya gustado este corte. Quiero que ustedes me digan si les gusta más con el corte así calvo, medio larguito, o si quieren que vuelva otra vez a dejarme así las trenzas largas, que el pelo vuelve y crece.